Bueno, estamos aquí esperando a los alumnos. Era difícil porque tengo con exámenes ahí. Todo se les viene encima a los alumnos, chicos. No, así es secundaria. Primero. Yo me acuerdo, en secundaria me dejaban un montón de. A veces se juntaban. Era la madre y el padre. Se juntan mucho las actividades. ¿No? Y eso implica, pues, las actividades. Vamos a ver quiénes están ahí presentes. Vamos a Camila Pare, ingresando. Vamos a ir a Romina La Rosa. Aquí a Vázquez Ruiz. Vázquez Ruiz también está aquí. No, son tres. Los demás no sé dónde estarán. Está Armi. Armi está aquí. Sánchez Armi. A ver. Sánchez Armi está aquí. Seguimos esperando. Estamos en minutos dos. Pero vamos a ver qué está pasando por ahí. Estamos esperando, solamente hay cuatro alumnos nada más y es difícil. De la Cruz está ingresando. Disculpen, chicos. De la Cruz, ¿no? De la Cruz. Aaron Pérez también está ingresando. Aaron Pérez. A Bueno, está. A ver. Bueno, chicos, primero felicitarlo por su examen. Acá te vienen las notas, ¿no? No hay tantos desaprobados, ¿no? Pero bueno, para hacer un número reducido, ya, si el porcentaje es alto, ¿no? Hay 20, sí, ya. Espero que todo esté bien, ¿no? Vamos con GP. A ver, hasta ahorita tengo dos, cuatro, seis alumnos. Y vamos a empezar, ¿no? Minuto 4 con 30. Minuto 4 con 30. Y vamos a empezar ya. Vamos a retirar esto. Le decimos adiós al. Miren aquí. No se olviden, chicos, esto es importante, ¿no? Si quieren ser los únicos en la historia de Canal Arte, bueno, ya está. Invitado sea, ¿ya? Voy a ver yo si puedo. Van a tener
que crear su propio canal de YouTube, ¿no? Para poder mandar el video de arte, creo, ¿no? El video de cívica, de educación física. Lo que va a tener que crear su propio canal, ¿no? A ver, tenemos acá a Armi, está aquí. Armi Sánchez está llegando. A ver, ya. Vamos a ver cómo lo hacemos acá. Ya, vamos ahí, chicos, rápidamente. A ver. El tema es corto, ¿ah? Así que vamos a tener tiempo de sola para conversar unas cositas. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. La clase pasada hicimos lo que son los viajes de Colón. Hemos visto su vida, ¿no? Siglo XVI, ¿ya? Hemos visto desde dónde viene Génova, 1551, ¿no? También sabemos que naufragó en 1476 y que gracias a eso llega a Portugal. Y es ahí donde él tiene sus ideas, ¿no? Sobre la redondez de la Tierra, ¿no? Que no que solamente que existe un solo mar que une todos los océanos, ¿no? Y que hay, se puede llegar a Asia, atravesando por la India, ¿no? Hemos visto cómo su camino, hemos visto su historia de cómo llega con los reyes de España, ¿no? Se presenta a unos países, ¿no? Y bueno, a pesar de unos países todos lo rechazan, y es ahí donde llega al compendio de la Rabinda, Rabidia, ¿no? Es ahí donde Antonio de Machena y Pedro Pérez y Fernando lo apoyan, le consiguen una entrevista con los reyes católicos de España, ¿no? Y cuando pasa esto, ¿no? Al principio lo rechaza, pero la reina Isabel le promete que una vez que se deshaga de los turcos, ¿no? Verían su proyecto, ¿no? Es así que el 17 de abril de 1925, se firma el acuerdo de la capitulación de Santa Fe, ¿no? En ese acuerdo, ¿ya? Se le da la autorización a Colón para poder viajar, se le da el título de capitán y todo lo encontrado, el 10% sería para Cristóbal Colón y lo demás para los reyes de España, ¿no? Hemos visto el descubrimiento de América, donde partieron también Puerto de Palos, sabemos que partieron con tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, que para engañar a la tripulación, ¿no? Porque la mayoría de los tripuladores tenía miedo, ellos hicieron una doble contabilidad, ¿ya? Utilizaron la brújula, el astrolabio y el compás para poder guiarse, ¿no? Que era una travesía, ¿no? También sabemos que el primer día llovió a cántaros, ¿no? Y que una semana después aparece el primer motín. La tripulación se amotina porque estaba asustada. Nunca habían estado tantos días a mar profundo, ¿no? Pero a pesar de que se da el botín en la Santa María, ¿no? Cristóbal Colón logra calmar a los marinos. Luego pasaría un par de días y el 9 de octubre se produce el segundo levantamiento, ¿no? Y esta vez Cristóbal Colón le promete que si en 2 días, en 3 días no llega, se iba a dar la media vuelta y iba a volver. Y es así como el 11 de octubre vieron aves, ¿no? Y maderas flotando, lo cual era una señal de que estaban cerca a su objetivo. Y es así que se descubre América. ¿Ya? 11 de octubre. A ver, ¿hasta qué preguntas, chicos? Todo clarito esta parte, estamos repasando, recordando esta parte. Ahora sí, vamos a lo que nos toca hoy día. A ver. Una vez que Cristóbal Colón descubre América, ¿no?
Cristóbal Colón no está satisfecho con su descubrimiento, ¿no? Aparte que todavía el contrato que había firmado con los reyes de España no había caducado. Él podía seguir investigando. Entonces, decide realizar otros viajes. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Dice, quiso completar su descubrimiento de América. Que quede bien claro, Cristóbal Colón nunca supo que había descubierto América. Él pensaba que América eran las Indias. ¿Ya? Nunca. Fue Américo Vespucio quien verdaderamente decide ponerle América, él, este personaje, Américo Vespucio, da a conocer que Cristóbal Colón no había descubierto las Indias, no había encontrado un camino a las Indias, no había descubierto un nuevo continente. Ahora, su primer viaje descubre América. Ya. En el segundo viaje, ya no parte del puerto de Palos, no parte del puerto de Cádiz. 25 de septiembre, acá es septiembre de, del 493, ¿no? Y en ese lapso, como ya conocía el camino, ¿no? Descubre Puerto Rico y las Antillas, ¿no? Nuevas ciudades, nuevos territorios, ¿no? En estos lugares, Cristóbal Colón decide edificar una fortaleza. ¿Para qué? Para tener las provisiones y que no se les acabe. Es así que crea el Fortín de Navidad. Ese es el nombre que le coloca. Estaba justo en esas fechas, algunos dicen, por eso le puse ese nombre, ¿no? Y luego regresa, ¿no? Había creado el Fortín, o sea, ya había un lugar donde ellos, cuando regresaban, podían quedarse. Pero cuando Cristóbal Colón regresa a España y después de 2 años se prepara todo para volver a ingresar, a volver a este lugar, porque ya tenía, ya sabía que en ese lugar le iba a encontrar una fortaleza para resguardarlo, ¿no? Se da con la sorpresa de que había sido destruida, ¿no? Alguien había destruido. Después de 2 años regresa, ¿no? Del 94 al 96. A ver. El tercer viaje, ¿no? Tercer viaje, ¿no? Dice, ya había el fortín, ¿no? Que lo habían reparado, ¿no? Estaba todo, sirvió para poder llevar provisiones, ¿no? Y su tercer viaje se realiza en julio del 1498, pero esta vez en la isla de Trinidad, ¿no? Llega al continente de América, ¿no? Y queda maravillado de las riquezas, de los animales, de las nuevas especies, ¿no? Quedó maravillado. Lleva algunos de estos implementos, objetos a América, ¿no? Y es ahí donde se produce el cuarto viaje. Entonces, para ese momento, ya las noticias de un nuevo continente, de sus riquezas, ya habían sido difundidas. Ya habían sido difundidas, y por lo tanto, habían otros españoles que pronto invadirían, ¿no? Porque Cristóbal Colón es un descubridor, no es un conquistador. El cuarto viaje se realiza en 1502, puerto de Cádiz, ¿no? Pero aquí apresan a Cristóbal Colón, ¿no? Fue preso y enviado de vuelta a España, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? América, Cristóbal Colón solamente va a llegar hasta América Central, no va a tocar América del Norte, ¿no? Navega por las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ¿no? Pero, si tú te das cuenta, en la actualidad, esos lugares
no son lugares prósperos. Ya, tienen su propio problema. No son tan prósperos como los países de América del Norte, ¿no? América del Sur, diré. Entonces, él queda decepcionado al no encontrar más riquezas, ¿no? Y vuelve a Europa, ¿no? Vuelve a Europa, ¿no? Pero al volver, ¿no? Ya prácticamente con su contrato acabado, ¿no? Muere rico, muere pobre, Cristóbal Colón, ¿no? Se le acabó la fama, ¿no? Pero muere sin saber que había descubierto un nuevo continente. ¿Ya, jóvenes? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver, chicos. Sí, de la Cruz. No, profesor, no. Ah, ya. A ver. Voy a volver a pasar a asistencia porque veo que solamente son muy poquitos. A ver. Está aquí Aarón Pérez, ya está Armi Sánchez, Camila de la Cruz, Romina, Sánchez Vázquez, Vergara, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 alumnos. Ya está, están toditos. ¿Ya? Vamos a ir a un par de preguntas para ver, a ver si han estado full atentos, ¿no? Ah, antes de eso, chicos. A ver, alumnos. A ver. A ver, tenemos acá a Rodrigo, muy tarde a Rodrigo. Ya lo ha pasado. A ver. Ya, atentos, chicos, aquí, ¿ya? No, vamos a aprovechar este tiempo, ¿no? A ver, traten de prender su cámara todos. Para saber que están ahí. A ver. A ver, chicos. Bueno, le diré algo. Uno, no te preocupes, hijo, pero ya vas a tener que ver la clase. La clase de Rodrigo es esto que está aquí, ¿ya? Este que está aquí, este mapita, ¿ya? Este mapita. ¿Ya? Esto que está aquí es el repaso que hemos hecho de la clase pasada, no te preocupes. ¿Ya? Hemos hecho esto, pero la clase solamente es esto que está acá. O sea, que ustedes van a copiar solamente esto que está aquí. ¿Ya? Ahora, bueno, chicos, yo, cuando yo he visto, yo veo aquí, voy al WhatsApp, y es lo que me preocupa, ¿no? Yo no veo aquí, tú sabes que el WhatsApp no te dice nombres, que te romina nada más, ¿ya? Aquí está la tarea, esta es la semana 3. Romina ya entregó. Romina, esto que está aquí, trata de pasarlo a la plataforma, ¿ya, Romina? Ya. Yeah. ¿Ya? Voy a pasarlo a la plataforma, ya lo tienes aquí. ¿No? ¿Dónde está la 2? Esto también, la 2 también está aquí. Trata de pasarlo nada más. ¿Ya? Esto, Romina, tú tienes que dibujarlo aparte, ¿ya? Tienes que dibujarlo aparte. ¿Ya? Tenlo presente esto, ¿no? A ver, chicos, no se trata de que ustedes lo comprenden, no, Romina. Esto que está aquí, ¿no? Tú tienes que, en una hoja, dibujar esta primera fila. ¿Me entiendes, Romina? Esta segunda fila, esto que está acá y esto que está acá, ¿ya? No se trata de que tú le comprendes, ¿ya, Romina? Ya. Yeah. Se trata de que tú más o menos, al dibujar el procedimiento, sepas cómo dibujar, pues, ¿ya? Así que trata de hacerlo de nuevo, ¿ya? Que no se trata de completar, ¿ya? Entonces, pero al menos, pero todavía tienes tiempo, ¿ya? La 3 está bien, no te preocupes de la 3, que todavía tienes tiempo, ¿no? Trata de hacer la número 1 y la número 2, aunque la 2 todavía falta, ¿no? La número 1, ¿ya? Pero cuando yo busco los demás,
¿no? Yo no sé quién es el lo demás, ¿no? No veo yo. Pensé que estaba. Qué pesada, nada, Vázquez, no, eso creo que es su mamá, no sé, de la Cruz, a ver, aquí está, ya ven, de la Cruz, igual, de la Cruz, tienes que dibujar todo el procedimiento de la Cruz, no solamente esto de la Cruz, ¿ya? Tienes que dibujar todo el procedimiento. O todo el procedimiento. Claro, pero todo el procedimiento tienes que dibujarlo. Prácticamente lo que te ha dado la semana 2, tienes que tú copiarlo, ¿no? En una hoja. ¿Ya? No, no, no. Ya, está pues. Me dijeron la parte final, ¿no? No, no, todo tienes que. Profesor, ¿solamente un dibujo o los tres, así en una fila? Los tres. Ya, por ejemplo, él está, solamente está mandando el final, no, es todo el procedimiento. Porque en el procedimiento, como puedes ver aquí, en el procedimiento, ¿no? En este procedimiento, tú estás haciendo el primero, luego estás haciendo el segundo, es como si paso a paso estuvieras dibujando, pues. ¿Ya? A eso voy. ¿Ya? No solamente es el trabajo final, sino es todo, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Porque se tiene que ver cómo usted está haciendo el procedimiento poco a poco. Si tú me pones el dibujo, yo puedo decir que lo has calcado, ¿no? Entonces tienes que demostrarlo haciendo cada procedimiento, ¿ya? Profesor, tenemos que enviar los tres, creo. No, o lo último. El 2, si ya tienes el 3, manda el 3, ¿no? Porque si tú te fijas, yo he puesto plazos ahí. La plataforma ahí, tú ves ahí, hay plazos. El primero yo lo voy a realizar en el Face, ¿ya? Y lo demás ya en la plataforma, pues. ¿Ya? Aquí no sé este quién será. No tiene nombre. ¿No? Yo tengo una mamita. A mí la padre también. Ya, entonces, tiene que tratarlo de mandar, ¿ya, chicos? Nada. No carga su imagen. ¿Sabes? No se encuentra la foto. Ya eliminaste la foto, Vergara. ¿Ya? No se ha eliminado, por eso no se puede ver. Cuando ustedes mandan fotos, no, este es del examen, ¿no? Ah, está bien. Si este es del examen, entonces no me has mandado de arte. No, yo me mandé por el Messenger. Ay, ay, ay. Pero ya sabes, ¿ah? Si has mandado, tiene que ser con los pasos. Con los pasos. ¿Ya? Luego aquí tenemos a Portela. Igual, no, estos son de los exámenes. Tienes que mandar por tela. ¿No? Pérez Panama tampoco, no me han dado. ¿No? Entonces, chicos, tienen que mandarlo. Por eso que si tú ves acá, ¿ya? Aquí en arte, ¿ya? En tu tablero, tú vas a ver, ¿no? Ah, es física, ¿no? Aquí en arte. ¿Ya? El primero ya está en arte, ya. Está en el Face, ¿no? A partir del segundo, tienes plazo hasta el 30. O sea, estamos 27. 28, 29, 30. Si tú ya lo tienes, ¿no? Pero he visto que algunos lo han hecho mal, que solamente han hecho el dibujo, ¿no? Lo puedes volver a hacer, ¿no? Y lo mandas aquí, ¿no? Aquí está el dibujo que tienes que hacer. Ahí dice, la semana 2. Tienes que hacer el primer paso. Este es el primer paso. Prácticamente estás transcribiendo el dibujo. Paso por paso, ¿ya? De eso se trata. No se trata de que me hagas el último o que lo completes, no, ¿no? Este es para que transcribas, ¿ya? Este es el primero, esto se presenta el 30, ¿no? Aquí ya va a quedar ya. Luego la tercera imagen es el 27, el 7 de la otra semana.
¿Ya? Está tercera semana, ¿no? Está. Luego tenemos aquí la cuarta semana, ¿ya? Que se presenta el 15 todavía. 15 es el otro viernes. Igual está acá. El 15, ¿ya? Y luego ya yo voy a poner aquí entonces para que tú lo dibujes, pues, Romina, tienes que imprimirlo, ¿no? Para que tú lo puedas transcribir, ¿ya? Para que tú lo puedas transcribir, ¿no? Si no, lo puedes dibujar de frente, si tienes la computadora, ya lo puedes dibujar, pues, ¿no? Ahí, yo no me acuerdo que haya dicho que se imprima, ¿no? Ahora, después de esto, yo voy a subir aquí. Aquí falta el trabajo del Día de la Madre. Que hoy día lo voy a subir, ¿no? Si tú puedes ver aquí en clase grabada, ¿no? Aquí está el video, ¿no? No sé si lo pueden ver ustedes, de lo que tienen que hacer, ¿no? El esto que está acá, está el video, dura 6 minutos, aquí está todo el procedimiento, ¿no? Y luego ya yo voy a poner aquí, una vez que voy a poner aquí, ya, en... acá en tarea, ¿ah? Presentación, ¿no? Que se tomen una foto con el trabajo. Se ponen una foto con el trabajo ya hecho, ya, ¿no? Unas 3 fotos ahí para demostrar que han hecho el trabajo, ¿no? Y supuestamente eso lo hemos tenido que acabar el lunes. Pero como no han traído, por eso que yo lo voy a poner para el viernes ya debe estar ese trabajo. Porque teóricamente lo hemos tenido que hacer el día lunes. Si tú has visto aquí, ¿no? El trabajo, lo más complicado es cortar los corazones. Porque después, después de esto, tienes que ir solamente pegándolo con silicona. Es súper fácil, es obvio si tienes silicona. Los materiales sí los subí, Tachi, los subí. Ah, pero espérate, pues. Ah, no, pues. Tienes que ver. Aquí están los materiales, ¿ya? Acá te voy a explicar. En el video te explico los materiales, ¿ya? Sebastián Ruiz. En este video te explico los materiales, ¿no? Acá te explico, ¿no? Una hoja bond, ¿no? Ahí como pueden ver aquí, ¿no? Hojas brillantes, creo que es papel corrugado, papel corpún con brillantinas, es, ¿ya? Lo cortas en corazones, ¿no? Vas a crear, vas a crear un corazón de cartón, ahí lo pones cartulina, ya tú verás cómo lo haces, ¿no? Yo ya expliqué cómo hacerlo la vez pasada. Luego poco a poco le vas pegando en todos los costados, pa, 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 pa. Ese es el trabajo del Día de la Madre. Muy aparte de la actuación, este como el examen mensual. Porque luego de esto, ¿ya? Viene la actuación por el Día de la Madre, ¿no? Que se nota de arte también, ¿no? Y si tú te das cuenta, yo te he puesto en arte 4 dibujos. 1, 2, 3, 4. Voy a dar nota aquí, nota acá, nota acá, nota acá. Y esto que está aquí es el trabajo del Día de la Madre. Supongo que yo lo pongo 5 acá, ¿no? 5. Y aquí, esta nota va a ser para el aniversario, ¿no? El aniversario. ¿Qué se va a trabajar para el Día de la Madre? Tú sabes que siempre hacemos una especie de video, ¿no? Y ahí sí, pues... se colocará la nota,
de los que participen. Los que no, bueno, ya. No. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Están entendiendo la gravedad? ¿No? Profesor, ¿el video tenemos que enviarlo el mismo día de la madre o un día antes? Un día antes, pero yo les voy a decir de qué se trata. Ustedes primero tienen que hacer la manualidad del día de la madre. La manualidad es para el viernes. Ahorita yo lo voy a subir. ¿Ya? Es para el viernes. Viernes hasta las 7 de la noche yo lo voy a aceptar. Porque teóricamente le hemos tenido que acabar el día lunes, pues. Ese es el problema. Le hemos tenido que acabar el día lunes y como no le hemos acabado el día lunes, bueno, pues, quedaste el viernes a las 7, pues. ¿Ya? Y ahí yo lleno esta nota. Ustedes tienen que estar entregándome ya sus trabajos. ¿Ya? Y aquí coloco la nota final. ¿Ya? Usted estará mirando de la cruz. Ojalá que esté mirando acá la chicos. Entonces, yo voy a hablar con el coordinador de la cruz, para que todo. ¿Ya? ¿Por qué? Uno, para subir los videos de por ejemplo, si yo me pongo a buscar acá, ¿no? Nadie me ha mandado videos. O lo ha mandado por el Face. A ver, de la cruz, ¿tu video de educación física? ¿Qué estará viendo? No tiene, dice, no ha hecho los videos de educación física. ¿Ya? A ver, de la cruz, ¿qué están haciendo? ¿Qué? Bueno, espero que tengo cuando vea su nota, no se espanta. Bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya saben, ya. Jóvenes, esto es delicado, ¿ah? Ustedes han descuidado ese aspecto, ¿no? No sé por qué está desapareciendo Rodrigo. Ya me tendrá sus videos en el Facebook. Fíjate que ahorita yo voy a revisar. ¿Ya? Entonces, bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos. Chaito.